¿Te gusta pintar? Sí, mucho. ¿A ti cómo te va en el colegio? Bien. ¿Cuál es la clase que más te gusta? Informática. ¿Sí? ¿O sea que también dibujas en computador? ¡Wow! Pintas muy lindo, Julián. Gracias, lo estoy haciendo para usted. ¿Ah, sí? ¡Wow! ¿Qué tal si le pones un poquito de rojo acá y lo llenas todo? Mira, aquí hay más rojo. Con este lo puedes rellenar. Señora Laura, ¿usted tiene esposo? Sí. Tengo un esposo hace 10 años. ¿Y cómo se llama? Se llama Ricardo. ¿Y tiene hijos? No, todavía no. ¿Qué le pasa? ¿Está triste? Bueno, es que estoy un poquito preocupada por algo, pero no tiene importancia, Julián. Esta puede ser el amarillo. Si sigues pintando así, wow, vas a ser un gran artista. Gracias. Julián, ¿y tú no sales a jugar con los otros niños? No, no me gusta. No conozco a nadie. Y además estoy esperando a mis papás. Ah, ¿y dónde están tus papás? Me dijeron que estaba en el cielo, que no volverían. ¿Y cómo son tus papás? Mi papá no lo conozco tanto. A mi mamá, sí, mi mamá yo creo que ella debe ser como usted. ¿Sí? Ajá. ¿Sabes qué? Mira, es para ti. ¿Es para mí, señora Laura? Sí, es para ti. Gracias. ¿Te gusta? Sí, está muy linda. Bueno, terminemos el dibujo. ¿Y aquí qué le vas a dibujar? ¿Una casa? ¿Sabes hacerla? Una Cadillac. Una casa muy grande acá. Yo creo que la puedes poner en gris. Mira si está bien. ¿Te gusta jugar fútbol? Sí. Don Arturo, ¿cómo va todo? Bien, muy bien, Laura. Gracias a Dios las cosas van saliendo de la mejor manera. ¿Sabes qué te cuento? Nos aprobaron las donaciones. Ay. Las donaciones que estábamos esperando para los niños. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué buenas noticias! Sí, gracias a Dios. Oye, ¿cómo te pareces a tu padre? Cuando te veo, me acuerdo mucho de él. Mi padre fue una gran persona. ¿Sabes? Él fue quien nos regaló esta casa. ¿Te pareces tanto a tu padre, Laura? Sí, mi papá fue un hombre maravilloso. Ojalá todos fueran como él. ¿Pasa algo, Laura? Bueno, solo que... No sé, es Ricardo. ¿Con Ricardo? ¿Qué ocurre con Ricardo, Laura? Sí, estamos muy distanciados y bueno, usted sabe que no podemos tener hijos. Sí, lo sé. Y también sé lo mucho que lo anhelo. Creo que ese es nuestro gran problema. Yo siento que él me desprecia porque no puedo darle hijos. ¿Pero qué estás diciendo, Laura? Yo, la verdad, creo que esta relación no tiene futuro.
Laura, ¿y ustedes han pensado en la posibilidad de adoptar? Sí, de eso hablamos, pero hace mucho tiempo. ¿Sabes? Yo me he fijado de la buena relación que tú tienes con Julián. Sí, Julián es un niño especial. Sí, es un niño maravilloso. Y a él le ha cambiado la vida desde que está a tu lado. Ahora sonríe, ahora abraza, ahora está feliz. A mí también me ha ayudado mucho. A ti también. Yo creo que Julián es la solución a ese anhelo que ustedes tienen de ser padres. Eso es lo que yo pienso. Nuestras vidas fueron diseñadas para cruzarse con alguien en algún momento de nuestra existencia. Fuimos diseñados para fundirnos en otro ser y llegar a ser uno solo. Un solo pensamiento, un solo sueño, un solo abrazo, para llegar a ser uno solo. Ese es el diseño que Dios estableció. Entre otras cosas, una muy buena idea. Pero muchas veces nuestras torpes decisiones o nuestros huecos pensamientos nos llevan por otros caminos más tortuosos, más difíciles, más largos, más oscuros. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo te fue? Bien, bien. ¿Quieres tomar algo? Cualquier cosa. Agüita. ¿Cómo te fue esta semana en la fundación? Excelente. Mira. ¿Te acuerdas que te conté que estábamos esperando, no, amor? Que estábamos esperando una donación para los niños. Bueno, esta semana llegó. Los niños están felices. ¿Y a ti cómo te fue? Bien, bien, una semana difícil, pero bien. Amor, ¿te acuerdas que te hablé de Julián, el niño de 8 años, que perdió a sus papás, ¿recuerdas? Bueno, pues el doctor Soto estuvo contándome que el niño ha estado súper bien estos días. Ha estado más integrado, le ha ido mejor en el colegio. Él dice que puede ser la falta de una familia. Qué bueno. Amor, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la posibilidad de adoptar un niño? ¿A dónde quieres llegar, Laura? Amor, es que, pues yo estaba pensando si... ¿Qué te parece si adoptamos a Julián? Enloqueciste, ¿verdad? No, es en serio. Piénsalo, el niño no tiene una familia. Ese no es mi problema. Mira, tú tienes que conocerlo, es un niño espectacular. No, es que... ¿No qué? Mira, yo te dije a ti que quería un niño, un bebé, no un joven de 8 años. Pero hemos intentado mil veces embarazarnos. Mira, tú estás obsesionada con Julián. Pero ¿cuál es tu problema? No seas egoísta conmigo, Ricardo. Eso también es importante para mí. No, Laura. ¿Pero por qué no? Piénsalo, mira. Mira, yo también quiero tener un hijo, pero no un joven de 8 años. No, no, y no insistas. Mira, yo no quiero pelear cada vez que tú llegas del trabajo. Ven, escúchame. No quiero pelear contigo cada vez que llegas del trabajo, pero no podemos hablar.
prefiero salir. ¿Para dónde vas? Voy al supermercado. ¿Quieres ir conmigo? No. ¿Dónde ha quedado el amor que darías hasta el fin y la eternidad? Es el silencio de dos escapando y queriendo decir adiós. ¿Dónde dudaste, mi amor, que los sueños pueden ser una realidad? ¿Dónde has perdido la fe que nos hace volver a creer que nuestro amor puede renacer y ser más fuerte de lo que algún día fue? Que la esperanza en el corazón es un ancla que no puede apagar la fe. No tengas miedo, yo aquí estaré. Junto a mí, ¿quién nos podrá vencer? Puedes volver a creer. ¿Qué se me había olvidado contarte? Ayer entregamos el proyecto del señor León. ¿Te acuerdas? El de las fachadas. Oye, mírame. Sí, perdón. Lo que pasa es que, no sé, estoy con la cabeza en otro lado. ¿Sabes cómo me siento? Como si tuviera el agua hasta el cuello y estuviera subiendo, subiendo, subiendo. Así me siento. Esa es una buena definición, ¿sabes? Es que la brecha que nos separa a Laura y a mí es cada vez más y más y más grande. Yo conocí a un Ricardo siempre feliz, bromeando por todo, siempre jugando por todo. ¿Te acuerdas? En la universidad tuvimos tiempos difíciles, especialmente tú. Y jamás te vi así, nunca. Sí. Es que me siento solo, me siento triste. Pero tienes que sobreponerte, y lo sabes. Tu familia depende de ti. Aparte que en el trabajo vas mal. Sí. Andrés y yo oramos mucho por ustedes. Otra vez con eso. Mira, yo les agradezco que se preocupen por mí. Pero no se desgasten orando. Yo lo que necesito es una solución real. ¿Tan real como Dios? ¿Aló? Hola, mi amor. Bien, ¿y tú cómo estás? Sí, lo tengo al frente. También te amo.
Vale, yo le digo. Ok, chao. Besitos, chao. Andrés quiere que vayamos a tomar café. ¿Quieres ir con nosotros? Sí. Sí, sí, sí. Cualquier cosa con tal de no tener que ir a mi casa. Tampoco. Hola, hija. Mamá, ¿qué haces acá? ¿No te alegras de verme? ¿Cómo estás, hija? Bien. ¿Tú estás segura? Sí, estoy bien. Pero, mira, tú embata estas horas. Es cierto, el jardín necesita arreglo, pero más arreglo necesitas tú. Sí, pero aún está temprano. Mi amor, necesito pedirte un favor. Si no fuera importante, créeme que no te lo pediría. ¿Y qué favor es, mamá? Mi amor, necesito quedarme unos días acá porque vengo a mis chequeos de rutina. Y tan pronto termine, me voy para mi casa. Pero tengo que hablar primero con Ricardo. Ricardo, recuerda, hija, que esta también es tu casa. Ay, nuestra casa. Sí, hija. Yo sé que no te gusta oír esto, pero recuerda que si no fuera por tu papá, tú no tendrías dónde vivir. Porque tu esposo no es capaz de pagar una casa como esta. No tienes que recordármelo. Laura, ¿qué clase de hombre es el que tienes? Fíjate que ni un nieto ha sido capaz de darme. No me digas eso. Tú sabes que eso es doloroso para mí. Bueno, bueno. El caso es que necesito quedarme aquí. Pero si hay algún problema, no importa. Me voy para un hotel. No, no tienes que irte. Puedes quedarte. Ay, mi amor. Gracias. Yo sabía que podía contar contigo. ¿Me invitas a tomar un café? ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Dónde estabas? Estaba compartiendo con unos amigos. O sea, estábamos tomando un café. Eso no tiene nada de malo, ¿verdad? No, claro que no. Pero ¿por qué no me llamaste?
Se me pasó. Perdóname. Deberías llamarme, tú sabes que me preocupo mucho por ti. Cuando yo llegué, tú estabas dormida. Estabas profunda. Eso es preocuparse. ¿Llegas tarde y quieres pelear? Ya te dije que me perdones. Y no, no quiero pelear. Mi mamá está aquí con nosotros y se va a quedar unos días. Lo que faltaba. Buenos días. ¿Y ahora qué le voy a decir al señor Soto? Yo no sé qué le vas a decir al señor Soto. Lo que sí sé es que tienes que pensar muy bien antes de hablar. ¿Acaso no fuiste tú el que me propuso la idea de que adoptáramos un niño? ¿Escuchaste lo que dijiste? Adoptar un niño, un bebé, no un muchacho de 8 años. Oigan, dije buenos días. ¿Qué tienen de bueno, señora? Ricardo, no le hables así a mi mamá. ¿Bien, saben qué? No aguanto más. Estoy desesperado. Tú estás obsesionada con ese niño, no más. Oiga, señor. A mi hija no le habla así. Yo le hablo como se me da la gana. Porque es mi esposa. Y esta es mi casa. ¿Mi casa? Pobre diablo. Si usted ni una miserable moneda ha dado para pagar esta casa, señor. No sea ridículo. ¿Acaso se le olvida quién compró esta casa? Que no se le olvide, señor. Ay, mamá, que no se le olvide. No más. Sí, no más. No más. ¿Sabes qué? Ahí dejo las llaves de tu carro. Yo me voy en un taxi. Eso. Eso, corra. Corra como un cobarde. Un gato, el desayuno. Hija, no te afanes. No vale la pena. Mamá, no tenías por qué decirle esas cosas. Ya te dije que esa también es su casa. Ay, mi amor, simplemente le dije la verdad. Nada más. Ay, nena. No sé cómo agradecértelo. Tranquila, mamá. No tienes que hacerlo. Laurita, tú eres una hija maravillosa. Mira, tú eres feliz. No te veo bien. ¿Tú estás bien? Sí. No empieces con lo mismo, mamá. Mi amor, ¿tú no confías en mí? No, no es eso. Es que he estado pensativa porque últimamente Ricardo... ¿Qué? ¿No me dirás que tiene otra? Ay, no. Tú siempre pensando lo peor de él. No, no es eso. ¿Tú estás segura? ¿Confías tanto en él? En este momento ya no sé. Ya no sé ni qué pensar. ¿Sospechas algo? No, es una corazonada, pero también creo que puede ser mucho trabajo. Puede ser cualquier otra cosa, no sé. Tú no te mereces esto. ¿Merecerme qué, mamá? Ay, hija.
no sabes nada de la vida. Todos los hombres son iguales. ¿Cómo así? ¿Por qué dices eso, mamá? Hola. Hola. Te traje cafecito. Gracias. ¿Pasaste mala noche? ¿Tienes una cara? Sí. Oh, sí. Ah, es que... las cosas no están bien. ¿Cómo va todo por tu casa? Todo va de mal en peor. Y para acabar de completar, mi suegra llegó ayer a la casa. Tengo que decirle a Laura que le diga a esa señora que se vaya cuanto antes. Pues es su mamá y tú no puedes pedirle algo así. Sí, yo sé que es su mamá, pero esa señora es una víbora. Esa señora es un demonio. ¿Qué te hizo? Esta mañana, al desayuno, tuvimos una discusión muy fuerte. Tú sabes que yo te quiero mucho, pero tú últimamente has estado distraído y también muy agresivo. ¿Te parece? Lo que pasa es que, pues, tenemos unos problemas y yo no sé qué hacer. Ricardo, tú sabes que Andrés está muy presionado con el proyecto de la hojarasca. Y tú estás al frente de eso. Tienes que tener tus cinco sentidos ahí. Sí. Oye, y hablando de la hojarasca, ¿ya tienes listos los planos? Tenemos que revisarlos antes de entregárselos a Andrés. No, no. Ay, Dios mío, no. No los traje y todo por culpa de la señora esa. Ay, Dios mío, no. Esta mañana salí corriendo y no los traje, pero ya mismo voy en un taxi a recogerlos. Dios mío. Ricardo, pero lo mejor es que te lleves, si no, no vamos a alcanzar. Sí, está bien, gracias. Déjame, yo guardo esto y nos vamos. Ricardo, en serio, así no podemos seguir. Tú lo sabes muy bien. Sí. Déjame intentarlo, ¿sí? Espérame que ya vengo. Ok. ¿Y usted quién es? Ay, disculpe, me asustó. ¿Cómo está? Yo soy Sofía Valverde, yo soy amiga y compañera de Ricardo. ¿Cómo estás? Yo soy Clarita, la mamá de Laura. Ay, ¿cómo estás? La suegra de Ricardo. Ay, me encanta conocerla. ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias. ¡Listo! Se me olvidaba que usted estaba aquí, señora. Sí, eso veo. ¿Vamos? Sí. Señora, me alegró mucho conocerla. Que esté muy bien. Oye, Ricardo, ¿qué señora tu suegra? ¿Ahora sí me entiendes? ¿Eh? ¿Te das cuenta por qué quiero decirle a Laura que le diga a esa señora que se vaya? ¿Tú no crees que en este tiempo, con todo lo que ha pasado entre ustedes, ¿no crees que sería bueno proponerle a Laura unas vacaciones? ¿Unas vacaciones? No, Sofía. No. Mira, en este momento hay cosas más importantes en que pensar. Es que si por lo menos en la casa yo encontrara un poquitico de apoyo, un poco de ayuda, yo creo que las cosas serían diferentes, pero no. Entonces,
Por eso y por muchas otras cosas, las vacaciones no. En otra oportunidad pronto. Pero pienso que sería bueno, no sé, estar lejos de todo, de todos, incluso de tu suegra. ¿No te parece que eso les ayudaría pues, en este momento que están pasando? Aunque... pensándolo bien... la última vez que nosotros tomamos vacaciones fue hace mucho tiempo. Y recuerdo que fuimos a la playa y... y sí, sí, la pasamos bien. Pero definitivamente era otra época. ¿Y si lo intentas? Piénsalo. ¿Te gusta? Sí, está súper linda. Está muy bonita. Uh-huh. ¿Sabes que me gusta mucho este diseño de las puertas? Ese bisel está súper bonito. Sí. Está linda. Sí, es muy bonito. Préstame tu flexómetro. ¿Revisaste estas cocinas antes de recibirlas? Por supuesto que sí. Ricardo, esta cocina está 27 centímetros más grande. No. No, 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 déjame yo. No me diste mal. Yo la revisé y... sí, sí. Pero... a ver si podemos. No, ni siquiera quitándole el módulo. Ricardo, ¿en qué estás pensando? ¿Qué te pasó? Mira, no sé qué pasó, la verdad no sé qué pasó. ¿Llegaron las 120 cocinas así? Dios mío. Ricardo, ¿sabes qué? Tengo que subir a darle el informe a Andrés. ¿Qué le voy a decir? Yo confié en la gente que diseñó las cocinas y... ¿cómo pudieron fallar de esa manera? Ricardo, el plano es el que está mal. El plano es el que tiene el error. Mira. ¿Sabes cuánto nos va a costar, cierto? Aló. Ya sube, hablamos. Mi amor, llegaron las cocinas de la hojarasca. Okay. Ya. Ya tenemos resultados, ¿ok? Tenemos un problema. ¿Cómo así? Las cocinas están 27 centímetros más grandes. Déjame. ¿Aquí? ¿27 aquí? Sí. ¿Mm? Ya. ¿Se puede hacer algo? ¿Nada? ¿Tenemos el cálculo? 120 millones, más o menos. ¿Qué te había dicho yo? ¿Mm? ¿Mm?
decidiste darle una oportunidad a Ricardo. Abogar por él. Ricardo está en un momento crítico en su vida. Era más fácil haberle dado un año sabático, ayudarle de alguna manera para compensarlo. No se trata de ti y de mí solamente. Más de 100 personas viven de esta compañía. ¿Quién va a asumir los 120 millones ahora? Mi pregunta es, ¿confías en él ahora? No creo. Yo no confío en él. Le voy a pedir un favor. Llama ya mismo, Ricardo. Por favor. ¿Qué pasa, Laura? ¿Y tiene el descaro de preguntar? ¿Todo esto es culpa suya? Entiendo de qué habla, señora. Gracias a Dios estoy aquí para protegerla de todas sus fechorías. Y con esa carita de yo no fui que tiene. ¡Qué vergüenza! Mire, señora. ¿Puede callar si me deja hablar con mi esposa? Está bien, está bien. Como ordene el señor, ya me callo. Hija, voy a estar aquí por si me necesitas. Laura, ¿qué está pasando? Nada que tú no sepas. No te entiendo. ¿De qué hablas? ¿A quieres saber? Mira, Ricardo. A mí no me creas estúpida. Dime qué es lo que está pasando con Sofía. Laura, no te entiendo. ¡No me toques! ¿Qué te pasa? Tú sabes que yo te amo. ¿Ah, sí? Y con Sofía sí hablas, con Sofía recibes llamadas, le contestas los mensajes y la traes a mi casa cuando yo no estoy. Ya, era eso. Era eso, te dejaste llenar de los chismes de tu mamá. A mi mamá, mira, respétala, Ricardo. Esta es tu responsabilidad.
Mira, mira, yo jamás te haría algo así. Tú sabes que yo te amo, Laura. Ricardo, lárgate de la casa. No, 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 mira, no tomes decisiones. Ya la oyó, señor. Largo. Pobre diablo. Mire, señora, arrimado. Usted no es sino un arrimado. Mire, bruja, cállese, por favor. Váyase. Cállese. Aquí la que se tiene que largar es usted. Usted, porque cada vez que usted viene a esta casa... Lárgate, Ricardo. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres, Laura? ¡Lárgate, Ricardo! Cielo, ¿sabes una cosa? Quiero que te comuniques con esta señora Marcela el día de mañana, que fue la que nos envió la cotización del acero, que es para los amarres del edificio Los Alpes. Que verifique la cotización porque ella nos hizo un 20% de descuento. Vale, yo la llamo mañana. Gracias. Amor. Dime. Me he estado sintiendo como pesado toda la tarde. Y tiene que ver directamente con Ricardo. Yo sé que algo le está pasando, Sofía. ¿Te molestaría llamarlo de tu teléfono y preguntarle cómo está? No, ya lo llamé. Y preguntarle dónde está. Vale.
Aló. Aló, Ricardo. Hola, Sofía. Hola, ¿cómo estás? Mal. Muy mal. Me echaron del trabajo, me botaron de mi casa. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Ricardo, dame un segundo, ya te puedo responder. Sí, pásamelo. Aló, Ricky. ¿Dónde estás, viejo? La verdad, no sé dónde estoy, no sé para dónde voy, no sé nada de mi vida, nada. Ajá. Ricky, ¿no te gustaría pasar por nuestra casa? Sí. Sí, yo paso por allá. Ok, viejo. Acá te esperamos entonces, ¿vale? Un abrazo, chao. ¿Qué te dijo? Pues que sí, que iba a venir. Pero lo siento pesado, lo siento que algo le está pasando, que está muy afectado. ¿Y quieres que oremos? Sí, sí quiero que oremos, pero preferiría que estuviéramos ya los tres acá y que pudiéramos orar por él. ¿Te parece? Sí, sí, me parece. Me Ricardo, hola. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Hola, Ricky. Hola. Siéntate. Gracias. Yo quería hablar con ustedes y pedirles perdón por todo lo que pasó en la oficina. No te preocupes, todo está bien, mi hermano. Ricardo, ¿por qué no nos cuentas qué pasa? Que Laura me pidió que abandonara la casa. ¿Cómo así? ¿Por qué? Ella cree que yo tengo algo contigo y me dejó explicarle. A mí sí, Sofía me estuvo contando todo lo que pasó esta tarde y la verdad es que me quedo totalmente sorprendido porque no pensé que las cosas fueran a tornarse tan pesadas. Yo traté de hablar con ella, pero fue imposible, no quiso escucharme. Todo me imaginé menos que la situación fuera tan grave. Ricky, mi hermano, ¿te gustaría que oráramos por ti en este momento? ¿Orar? No. No, mire, yo no necesito hacer oraciones a un Dios que obviamente no existe. No digas eso, Ricardo. ¿Por qué no? Porque es que hay otro Dios. ¿Sí? ¿O qué es lo que pasa? Porque el Dios que ustedes siempre me han hablado fue ese que permitió que ustedes perdieran un hijo. Ese es. ¿Dónde estaba su Dios en ese momento? No, mi hermano, lo mío es totalmente diferente, lo mío es real. O sea, yo no puedo entender que exista un Dios que permita que uno sufra de esta manera y no sea capaz de hacer absolutamente nada. ¿O qué debo hacer? Dígame, ¿qué debo hacer? ¿Me arrodillo así como hacen ustedes? Pues me arrodillo. Y levanto las manos, ¿cierto? También hacen ustedes así. Y yo digo, Dios, ¿dónde estás? ¡Contéstame! Y no me contesta. ¿Será que Dios es sordo o qué? ¿O qué debo decirle? ¡Dios, ¿dónde estás? Bueno, y si estás ahí, te estás riendo de mí, te estás burlando de mí, ¿te parece muy divertido esto que me has puesto a vivir? ¡Contéstame! Y no me contesta. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde está su Dios que dice que tanto los ama? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Sabes?
¿Saben qué? Yo no debía haber venido. Perdón. Ricardo, espera un momento. No. Ricardo, espera. Ricardo, por favor, Ricardo. Sofía, espera. Déjalo ir. Sí, llegaron esta mañana. Aquí están las facturas. Ah, ok. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Habla Laura. Doña Laura, qué milagro. Hola, Marta. Don Arturo, voy a verificar que el pedido esté completo. Perfecto, ok. Muchas gracias. Laura, ¿ocurre algo? Debí haberle hecho caso a mi mamá, que no me casara con Ricardo. ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo esto? Me estaba engañando con una vieja de la oficina. No lo puedo creer. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Porque mi mamá los pilló. Mi mamá estaba en la casa cuando Ricardo llegó con esa vieja de la oficina. Espérame un momento. ¿Tu mamá qué tiene que ver tu mamá con todo esto? Pues... que ella estaba ahí cuando Ricardo llegó. Pero espérame, ¿qué fue lo que exactamente vio tu mamá? Dime. No sé. Laura, tú sabes que conozco a tus padres desde antes incluso que tú nacieras. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Y tu madre es una gran mujer, pero... pero cuéntame, ¿le permitiste hablar a Ricardo? ¿Le permitiste que te explicara lo ocurrido? Me lo imaginé. Tienes que pensar muy bien las decisiones que vas a tomar. Sí, eso quiero hacer. Voy a salir unos días de la ciudad. Quiero despedirme a Julián. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedes despedirte del niño. Vean, despídete del campeón. Gracias, Arturo. ¿Cuánto tiempo va a estar fuera de la ciudad? No sé. Unos días. Unas semanas, todavía no sé. ¿Por qué tuvo que irse? ¿Qué fue lo que hizo don Ricardo? Digamos que se portó mal. ¿Puedes perdonar? Por eso necesito un tiempo para pensar. ¿Por qué no lo perdona? Usted nos enseñó que debemos perdonar. Por eso no lo entiendo, ¿por qué no lo perdona? Ay, llegó Ricardo. Quiero que te mantengas firme, cariño. Cuenta conmigo. Vengo a recoger unas cosas y ya me voy. Ricardo, he estado pensando y lo mejor es que yo me vaya de viaje unos días.
¿A dónde vas? Lejos. Necesito pensar. Laura, tú y yo tenemos que hablar. Vamos, nena. Se nos hace tarde. Mira, te puedes quedar acá mientras yo no estoy. Laura. Laura, por favor. Sé que es muy difícil para ti todo esto, pero ahora debes pensar en tu futuro. Aún eres muy joven. Todavía puedes rehacer tu vida. Mamá, yo quiero que tú me digas qué fue lo que tú realmente viste. Ay, nena, tu marido es un hombre cruel. ¿Por qué no lo quieres ver así? ¿Sí? Hola, Ricardo. Hablas con Sofía. ¿Cómo estás? Hola, Sofía. Pues, bien, para no preocuparte. ¿Cómo has estado? ¿Realmente estás bien? Bien, estoy buscando trabajo. ¿Y cómo está Laura? Supongo que debe de estar feliz porque ya no está conmigo. Ricardo, nos gustaría mucho que vinieras al club. Te extrañamos. ¿A mí? Sí. ¿No te equivocaste? No. ¿Tú recuerdas que mañana es jueves? Creo que sí. Ricardo, Andrés te está esperando a jugar tenis. ¿Quieres ir? Uf. Mira, en este momento, pues no te sé decir si sí o si no, pero déjame pensarlo. No, no tiene que ser esta semana. Puede ser la siguiente. Cuando tú quieras. Sabes que todos los jueves jugamos. No sé. Yo creo que no estoy en condiciones de jugar. Mira, déjame. Yo lo pienso, pero no sé. De acuerdo. Quiero que sepas que te extrañamos. Y nos gustaría mucho que estuvieras allí. Sí, bueno. Entonces, hablamos después. Sí, chao. Chao. ¿Qué será que a la gente buena le tienen que pasar cosas malas? Me pregunto lo mismo una y otra vez. Realmente, ¿sabe una cosa? Yo nunca me imaginé que tuviera que volver a ver
cosas así otra vez. Es triste. Pero yo pienso que la mejor manera de sacar a Julián de esa situación, que esté ensimismado, que esté solo, es que él pase más tiempo con Laura. Ellos dos han hecho muy buena empatía. Y ella le ha robado sonrisos a él y él a ella. ¿Sabe que sí? Yo pienso lo mismo. Ay, pero pobre Julián, realmente el trauma que ha tenido que pasar es muy grande. Pobre niño. Sí, es una lástima que una persona a tan corta edad haya tenido que sufrir la pérdida de sus padres, haya quedado solo en el mundo. Sí, es difícil para un adulto, imaginémonos para un niño. Claro que sí. Pero ¿sabe una cosa? Julián es un valiente. Él es un luchador. Él va a salir adelante. Estoy segura que sí. Sí, tiene razón. Sí, es cierto, pero gracias a la señora Laura. Mientras ella siga con él, yo creo que Julián va a estar bien. Pero ¿sabe qué? Entre otras cosas, ella me preocupa un poco. Don Arturo, ¿quiere que le diga una cosa? Tranquilícese. Dios tiene el control. Tranquila, don Arturo. Bueno, le pido un permisito porque tengo mucho que hacer. Ok, Marta. Mira ahí. Perdón, perdón, perdón. Oye, ¿qué pasa? Perdón, jefe. Solo estamos jugando. Sí, qué pena. Vamos. Sí. ¿Qué pasa? No. No, soy yo. Discúlpame, ya. Ahí va. Perdón. Yo no sé qué me pasa, no sé. ¿Qué pasa? No. Hoy no estoy, perdón. Pero solamente estamos jugando, fresco. ¿Qué tienes? ¿Problemas? Hoy no es mi día. ¿Nos sentamos? ¿Tomamos algo? ¿Me cuentas? Vamos. Ven, dale. Sí, porque tú siempre juegas bien concentrado, compadre. Hoy no estoy. Guau. Pedazo tú, café. Bueno, ¿por qué no me cuentas qué ha pasado con Laura? ¿Laura? Laura prefirió a su mamá y se fue con ella. ¿Sabes una cosa, viejo? Yo siento que tú debes luchar por tu esposa. No, yo ya me cansé. Yo nunca pensé que esto fuera tan difícil. Ricardo, creo que tú conoces nuestra historia y sabes que hemos pasado por tiempos difíciles, ¿no? Sí. Ok. Sabes que nosotros te hemos querido apoyar en muchos aspectos, pero creo que es importante que sepas un poco más de esa historia que te contamos, porque de alguna manera no es que haya mentiras, solamente que no está toda la historia. Y me gustaría mucho, siento yo en este momento, que tú sepas aspectos que marcaron mi vida, la vida de Sofía, nuestra historia. Nosotros perdimos a nuestro hijo, pero lo que no sabes es que yo necesitaba, o sea, salía de la oficina, me iba para el apartamento, la veía a ella y me sentía ahogado, hermano, me sentía como que algo que me arrastraba. Bien. Necesitaba algo y salía por la calle a buscar, y a veces uno busca sin parar, sin saber qué. Un día pasé por un bar, una taberna, y dije, ¿por qué no entrar? Y me tomé un trago, me tomé dos,
Me tomé tres. Y a pesar de que no conocía a nadie, sentía familiaridad. Sentía gusto, sentía relajación. Yo no sabía eso, Andrés. Contarlo no es que sea difícil. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene que saber nuestra vida personal, nuestra vida íntima. Y cuando menos me di cuenta, el licor ya hacía parte de mi vida. Era un invitado más en mi casa. Y disfrutaba la bebida. Sentía que me arrancaba las penas. La pena de no haber podido ayudar a mi hijo. Yo me encerraba en el estudio, pero no era suficiente con beber. Y caí en otra tentación muy fuerte. Y el internet nos trae cosas muy positivas, pero la pornografía no es una de ellas. Y yo disfrutaba muchísimo esos espacios que se convirtieron en una hora, dos y hasta más tiempo encerrado. Sofía me preguntaba, amor, ¿estás bien? Y yo sí. Pero ella notaba en mi comportamiento, notaba en mi aliento, el licor, los estragos que hacía la pornografía en mi vida. No. Es pesado, sí. Yo te estoy compartiendo esto, mi hermano, no solamente porque eres mi amigo, sino porque siento que hay algo más. Porque después de haberme refugiado en estas dos cosas, conocí una persona que me habló de Dios. Y yo me burlé. Y este hombre vino a hablarme de Dios y yo prácticamente le escupí la cara, pero a él no le importó. Lo más importante es que me dijo algo que cambió mi vida. Y es que a pesar de que yo no crea en él, él sí ha creído en mí. Sí cree en mí. Y tiene una nueva oportunidad para cada persona. No sé qué tenga para ti, mi hermano, pero yo siento en mi corazón que solamente cosas buenas. La lluvia me hace sentir que tiene cosas muy buenas para ti. ¿Cómo hiciste para salir de eso? Hay algo y se llama intimidad. Así como me encerraba a beber y a ver pornografía, me di a la tarea de desafiarme a mí mismo y a crear un espacio íntimo con ese Dios. Y le empecé a hablar, al principio con mucha rabia, con mucho dolor, porque solamente el alcohol ahogaba lo que yo sentía. Pero la intimidad clara, no había confusión y yo le podía decir todo lo que estaba pasando por mi cabeza. A medida que fue creciendo esta intimidad, empecé a sentir una paz. Y es una paz que, como dice su palabra, no es la paz que da el mundo, es una paz fuera de este mundo. A través de la oración, Jesucristo transformó mi vida. Sí, pero ¿qué hago yo si yo no sé orar? Yo no sé cómo hacerlo. Mi hermano, yo tampoco sabía orar. La oración, la mejor oración, son las palabras que salen del corazón. Si tú eres capaz de hablarle con el corazón abierto a Jesucristo, ¿te gustaría que oráramos? Sí, sí, pero me enseñas porque no tengo ni idea. Dame tu mano, hermano. Dame la otra. Sofía. Señor, a ti te ha placido que en este día, a través de la creación tuya, Señor, a través de la naturaleza, del agua, de la luz, nos permita reafirmar que tienes vida y vida en abundancia, Señor. Porque solamente nacemos a través de la reconciliación contigo, a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Por tu sangre somos salvos, no por otra cosa, no por méritos ni obras, Señor. Yo te doy las gracias por la vida de mi amigo Ricardo. Yo te pido especialmente que hagas morada en él. Así como rescataste mi vida e hiciste morada en nuestras vidas,
Yo te pido que hagas vida en la vida de mi amigo Ricardo y de su esposa, Señor. Todas estas cosas las dejamos en tu nombre, Señor, y en tus manos. Amén. Pero yo quiero. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego todos mis problemas y quiero que seas tú, a partir de ahora, quien gobierne mi vida. Quiero que seas tú, Señor, limpiándome, restaurándome y haciendo que mi Laura vuelva a la casa. Tú sabes que yo la amo, Señor, y la necesito. Gracias, Señor. ¿Así? ¿Así sea ahora? ¿Sí? Sí, qué mal. Pues, es como raro, es como si me hubiera quitado un nudo aquí de la espalda. Uf. Pues, ¿sabes? Es que me da un infarto. Esto era de mi papá, ¿cierto? Sí. Si estuviera acá, todo sería diferente. ¿Qué habría cambiado? Tal vez no me sentiría tan sola. No te imaginas cuánto lo extraño. Me imagino que tú tuviste tu propio dolor, mamá. Sí, pero ¿sabes qué? Tuve mi propio dolor hasta un momento en la funeraria. Hasta ahí tuve mi dolor. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas de una señora que fue a buscarme a la funeraria? ¿Que yo te dije que era una amiga? ¿De qué estás hablando? Era la amante de tu papá. No te creo. Mira, Laura, no es. No me digas nada más. No me digas nada más. No es mentira. Quiero que sepas. ¿Y para qué me dices esto ahora? Mi papá era un hombre íntegro, maravilloso. No es el momento para que me vengas a decir algo de mi papá. ¿Y sabes por qué también quiero que lo sepas? Porque esa señora me tiene en problemas. Porque esa señora me quiere quitar lo único que tengo, que es esta casa, Laura. Mi papá no haría eso. Pero lo hizo, Laura, lo hizo. Y es la que fue y me mostró sus hijos. No sabemos qué más haya. No, mi papá me hubiera contado. Yo estoy segura que él me hubiera dicho. Laura, ¿tú crees que la vida mía ha sido muy fácil y que ha sido color de rosa? No más. ¿Tú crees que si yo te hubiera querido dañar tu corazón, no lo hubiera hecho desde el día que conocí la verdad, allá en la funeraria? Pues escogiste el peor momento para hacerlo. Laura, no te vayas. No entiendo, Arturo. Si ustedes no han podido ayudar a Julián, ustedes que trabajan con niños, que saben cómo manejar esos casos,
No entiendo qué puedo hacer yo. No creas, nos puedes ayudar bastante. El hecho de que tú seas el esposo de Laura, que seas la persona más cercana a ella, estoy seguro de que lo va a motivar. Y eso, con toda seguridad, va a lograr que el niño nuevamente vuelva a estar bien. Yo estoy seguro de eso. ¿Qué le digo? Sencillamente dile, por favor, que Laura no se ha olvidado de él y que Laura va a volver. Le digo que Laura va a volver. Está bien. Excelente, Ricardo. Sabía que podía contar contigo. De Laura. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Bien. Laura me ha hablado mucho de ti. ¿Dónde está Laura? Laura está visitando a la mamá, pero ella te manda a decir que también te extraña y te manda saludos. Sí. ¿Qué te trajo aquí? Ah, ¿qué me trajo aquí? Bien, te voy a contar. Lo que pasa es que me dijeron que había un niño que era muy inteligente, que me dicen que es el mejor del curso, que es muy, muy, muy simpático. Y además me dicen que es amigo de mi esposa. Yo sé. ¿Ese eres tú? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Ah, qué bueno conocerte. ¿Tú qué haces acá? Tu mamá tiene algo que decirte. ¿Qué pasó, mamá? Mi amor, por favor, perdóname. ¿Que te perdone qué? Es que yo no vi nada entre Ricardo y Sofía el día que estuvieron en tu casa. Por favor, perdóname. No sé qué me pasó. Me estás destruyendo la vida, mamá. Laura, yo te entiendo. No, no me entiendes.
Sofía echa a Ricardo de la casa. No le permití que me explicara lo que pasó contigo. ¿Qué clase de esposa soy? Ni siquiera he podido darle hijo y ahora lo echa de la casa. Te entiendo muy bien, Laura. Cuando yo perdí a mi bebé, también mi mundo se vino abajo. La relación entre Andrés y yo simplemente se destruyó. Pero Dios me ayudó. No veo a Dios cómo puede ayudar en esto. Ricardo siempre te ha amado y tú lo sabes. Él siempre luchó por ti. Es hora de hacer lo mismo, ¿no crees? Ay, ¿cómo voy a hacer eso? Me gustaría orar por ti. ¿Quieres? Sí, eso va a ayudar. ¿Nos acompañas? Desperté a un nuevo sueño, me refugié en tu mirada que cautivó mi ser, dulce amor, mi vida cambió, mi vida eternamente. Laura. Hola. Hola. ¿Dónde estás? Pues estoy aquí en la casa. Estoy
recogiendo mis cosas. ¿Sabes que ya encontré un lugar en donde vivir? Así que cuando quieras puedes volver a tu casa. No te vayas. Espérate que quiero decirte algo. ¿Y qué es? Mi mamá me dijo lo que pasó. Por favor, perdóname. No te escuché. No te di la oportunidad de que habláramos. Perdóname. Laura, amor, eso fue lo que yo intenté decirte desde el principio. Sí, no te escuché, perdóname. Fue una tontería haberme ido de la casa. Pues, como ese era tu deseo, ya encontré un lugar y... Ricardo, no quiero que te vayas de la casa. No quiero que te vayas de mi vida. Yo sé que han sido momentos muy duros y muy difíciles. Escúchame. Yo sé que las cosas no han estado bien, pero Ricardo, todavía podemos hacer algo. Laura. Sí. Eso es lo que yo quiero decirte. Mira, deseo tanto verte, deseo tanto abrazarte. Necesito decirte tantas cosas. Necesito contarte qué ha pasado con mi vida. Yo salgo para Bogotá. Acá te espero. Sí. Mira, te voy a estar esperando con los brazos abiertos y con un corazón nuevo para amarte como te lo mereces. Amarte cada vez más. Espérame. Chao. Cerré mis ojos, te soñé. Apareciste sin saber mis pensamientos y mi voz. Latían al ritmo de tu amor, aquellos versos en papel. Y una mirada estremeció esa esperanza de vivir todos los días junto a ti y soñar y sentir así y amarte a ti y esperar por ti. Llegaste y he vuelto a soñar mi eterno momento de amar. Certeza de que eres tan real, ya nada nos va a separar. Llegaste y he vuelto a soñar mi eterno momento de amar. Certeza de que eres tan real, ya nada nos va a eterno momento de amar.
Mi mente llena de imágenes y de expectativas solo quería guardar los más hermosos recuerdos y aborrar los más tristes sucesos que en los últimos días nos habían atrapado. En la vida tenemos momentos de todo tipo. Momentos bellos, momentos maravillosos, otros muy duros que sirven para formar nuestro carácter. Otros tristes, tal vez demasiado tristes. Pero que a la postre son esos momentos los que nos permiten reaccionar y volver a encaminar nuestros pasos hacia el verdadero destino, haciéndonos cumplir el propósito por el cual fuimos puestos aquí en la tierra. Estoy agradecido de haber sido liberado del dolor, de la tristeza y la frustración. Estoy agradecido de recuperar la serenidad perdida. Aprendí que el verdadero secreto de la felicidad es amar sin condiciones, dar todo sin esperar nada a cambio. Entendí que yo no era feliz simplemente porque era alguien que no sabía dar, y mucho menos sabía amar. Recuerdos de este amor.
siempre. Tatuado en mi corazón. Por ti seré fuerte y sé que al pensarte yo sé. Podré ver que en la ausencia te siento. En la brisa y el viento puedo acariciar tu piel. Esperando encontrarte en la eternidad, llegaré hasta ti, mi razón, mi luz, mi verdadero amor, tú. Laura. Laura, amor mío, te extraño. Te extraño tanto como la última vez que te vi. Y te recuerdo como la primera vez que te vi. Tan bella, tan maravillosa y tan llena de vida. Te recuerdo radiante como una hermosa flor en primavera. Así te recuerdo. Hermosa mía, amada mía. ¿Cómo quisiera tenerte a mi lado hoy? Pero sé que estás en un lugar mejor. Sé que estás rodeada por unos brazos más fuertes que los míos. Rodeada por un amor que es mucho más grande que el mío. Estás en la presencia de nuestro Dios. Y es allí donde quiero volver a verte por siempre, amada mía. Nuestra historia, aunque parezca triste, en realidad no lo es. Es una historia de amor, una historia de vida que me llevó a vivir y a experimentar una fe verdadera. Que me llevó a volver a creer. ¿Cómo fue que llegamos a amarnos tanto y a la vez dañarnos tanto? Tal vez porque no dejamos espacios en nuestra unión. Hicimos de nuestro compromiso una prisión. Tal vez estuvimos juntos, pero no demasiado juntos. Tal vez nos faltó crecer uno junto al otro. Cuando el amor llama, es mejor seguirlo y dejar que el amor nos someta, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta y nunca deja de ser. Tiene sentido el amor.